Bien, hoy te voy a hablar de algo muy importante y sobre todo lo voy a centrar en la plataforma YouTube, que es el tratamiento fiscal que debes de darle a los ingresos que obtienes como generador de contenido. Así que esto te debe de importar si estás obteniendo ingresos por parte de este tipo de plataformas y te va a servir para poder tomar consideración adecuada si te pagan otras plataformas. Así que no te despegues, comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Bien, como te anticipaba, me voy a enfocar porque es un tema muy amplio porque hay diversas plataformas como TikTok, Kwai, YouTube, Twitch, que todas te están pagando por tus contenidos. Algunas de una manera y algunas de otra. Pero me voy a enfocar a la más tradicional, que es YouTube, que es muy similar con Facebook. Entonces hablaré solamente de esta primera. Y bueno, primeramente hay que identificar por qué te paga YouTube. No te paga por publicidad porque aparece al inicio o al final de tus videos anuncios de determinadas marcas. Ese es un trato que tiene la compañía precisamente con estas marcas. A ti te paga por las visualizaciones que tiene y el engagement que tienen tus videos. Entonces te están pagando por la generación de contenido. Entonces yo tengo que una vez identificado el acto jurídico, el hecho generador, me tengo que ir al concepto fiscal. Y pues el 15B del Código Fiscal de la Federación ha adoptado a través del tiempo y se ha asemejado completamente al concepto que viene en los convenios para evitar la doble tributación. En específico me refiero al protocolo que emite la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Entonces, en el primer párrafo me detalla diversos conceptos que son parte de la propiedad industrial, es decir, de la ley para proteger la propiedad industrial que me generan ingresos. Ah, esos ingresos que te generan, esos intangibles, son regalía. Posteriormente, en México tenemos separado el derecho de autor, también lo toma. En el 15B también entran derechos de autor. Esto es a través, insisto, del principio que tiene del derecho de autoconceptualización del derecho fiscal y toma y lo plasma a través de esta ficción jurídica que está contenida en el artículo 15B. Me voy al cuarto párrafo que recientemente se añadió el pasado noviembre 21, donde ya me dice textualmente lo siguiente: para los efectos del primer párrafo, es decir, dentro de los conceptos, el derecho de imagen implica el uso o concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística, resalto esta, o científica. Entonces aquí es donde entramos cuando estamos generando contenidos. Y donde estamos generando contenidos que ya me están generando, pues obviamente ingresos. Y esos ingresos, pues obviamente son regalías. Y bueno, ya una vez que identifique esto, voy primeramente al impuesto sobre la renta, porque esos pagos están incrementando mi valor patrimonial. Sí, pero me lo está pagando un extranjero que lo está explotando en el extranjero y me lo paga de una cuenta extranjera. Si bien es cierto, muchos de los videos que producimos los mexicanos son para los mexicanos, al fin y al cabo lo explota un extranjero. Entonces, con esto debo de partir de la primera. No tengo establecimiento permanente allá, entonces soy un extranjero que obtiene ingresos, obtiene su fuente de riqueza americana. Por ende, yo estoy obligado a presentar el formato W8BEN, si soy persona física, o el W8BEN-E, si soy persona moral, que es el caso que nosotros aplicamos, para avisarle que somos extranjeros con ingresos en Estados Unidos. En segundo, solicitar mi constancia de residencia fiscal cada año aquí al Servicio de Administración Tributaria como residente fiscal mexicano. Y de esa manera puedo acogerme a los beneficios contenidos en el tratado, el convenio de doble imposición que tenemos México-Estados Unidos, y me van a retener el 10%. De no ser el caso de haber hecho esto, me podrán haber retenido como persona física, de ser el caso, el 30% en Estados Unidos o el 24%. Claro que cualquiera de estas tres variantes de retención la podría acreditar conforme al artículo 5 de la propia ley ICR, siempre y cuando acumule el ingreso más el impuesto, y se van a tener derecho a acreditarme el impuesto en Estados Unidos que me fue retenido. Ahora, aquí es muy importante también señalar el tema de IVA.
Por eso decía, ¿quién es el beneficiario? Pues un extranjero. ¿Dónde lo explota? En el extranjero, aunque sea aquí en México, en muchos casos como el que nos ocupa. Pero por otro lado, me pagan de una cuenta en el extranjero. Entonces, en suma, es una exportación de servicios. Por ende, le aplicará el fenómeno de exportación de servicios y por ende la tasa del 0%. Entonces, tendré que emitir mi código, mi comprobante fiscal digital por internet, es decir, mi CFDI por sus siglas, con el RFC genérico y pues el nombre de la compañía, en este caso YouTube, y plasmar la operación y la descripción. Bien, estas son las obligaciones que yo tendría como generador de contenido y son mis recomendaciones. Habrá que ver las demás plataformas, en lo particular cuando te pagan una cuota que es una donación, que yo no estoy de acuerdo que se le llame, bueno, que se interprete mal, las plataformas así lo anuncian, pero realmente son pagos, una cuota. OnlyFans usualmente se trata de cuotas, entonces donde la plataforma participa y tú, entonces es generación de contenido, no tienes mucho que buscarle, cumple y emite tus comprobantes y sobre todo paga tus impuestos. Bien, pues con esto me retiro, espero que te haya sido de utilidad este video corto, muy específico, y pues te invito a seguirnos, y si no, pues ya sabes la amenaza de siempre, síguenos en redes sociales, porque si no, de seguro vamos por ti. Nos vemos en la próxima, chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.